En Solothurn, los relojes tienen 11 horas. Se llama la sopa de vino de Solothurn. Aquí fue donde estuvo el que creó la torta de Solothurn. ¡Wow! Está increíble. Parece que la recién pintaron justo ahorita. Está increíble. Allá en el fondo pueden incluso apreciar katanas y armas de distintos tipos. Esto que ven aquí, señores, es una Ulfi Beer o una cerveza del 11. Muy buenas, campeones, sean bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Ramón y ahora mismo me encuentro en un sitio fantástico y único de Suiza. Nos encontramos en el cantón de Solothurn o en el cantón de Solothurn en alemán. Esta ciudad es muy especial y no solamente la ciudad, el cantón entero. También tienen que saber que esta es la segunda parte de la serie de Suiza. Como ustedes ya saben, Suiza es una confederación. Eso quiere decir que cada uno de sus cantones actúa y se comporta como un país independiente. En Suiza existen 26 cantones o 20 cantones y 6 semicantones, para ser más exactos, y los estamos explorando todos, toditos, todos. Aquí vamos a explorar las cosas únicas del cantón de Solothurn y hay un montón de maravillas que ustedes ni se imaginan. Comenzaremos por un lugar que está muy cerca de aquí. Como pueden notar, detrás de mí se encuentra el inicio de la ciudad amurallada y para allá los voy a llevar en un momento, pero para empezar les comentaré qué es lo que hace a esta ciudad única en el mundo entero. Vamos. Quiero que presten atención al reloj que se encuentra detrás de mí. ¿Notan acaso algo peculiar? Y es que sí, efectivamente, ese reloj tiene 11 horas, no 12. ¿Pero por qué? ¿Acaso todas las personas de Solothurn tienen relojes de 11 horas? No. Aquí, obviamente, la gente tiene los relojes como tiene todo el mundo. Pero eso simboliza algo muy importante de este cantón, sobre todo de esta ciudad, y es el número 11. ¿Y qué tan importante es el número 11? Bueno, es mucho más importante de lo que creen. Y para eso tenemos que explorar la ciudad antigua. Vamos. Y no solamente tiene 11 horas, fíjense que también hay 11 campanas y no solamente 11 campanas, sino también 11 engranajes. 11, 11 por todos lados. Tienen que saber que además este video no lo estoy haciendo solo. Me acompaña un muy buen amigo que ustedes quizás ya han visto por ahí. Hola, hola. Es Giuseppe. Giuseppe está conociendo la ciudad de Solothurn por primera vez. Y mira, bueno, ¿qué te está pareciendo hasta ahora? Mira, muy bonita. No me lo esperaba así. Pero tienen que venir, tienen que venir. Tienen que ver todo el video y quedarse hasta el final. Es importante entender que Solothurn puede referirse a dos cuestiones. A la ciudad de Solothurn, que es la capital, y también al cantón. El cantón de Solothurn, que tiene otros pueblos. Vamos a explorar un poco de ambos, pero sin lugar a dudas, la ciudad más poblada es la capital, Solothurn. Sigamos. En Solothurn hay más que una fijación, hay casi una obsesión con el número 11. De hecho, fue el 11º cantón en unirse a la Confederación Helvética, en formar parte de lo que hoy es Suiza. Y el número 11 está por todas partes, no solamente en la ciudad, no solamente en las estructuras, sino que también es un símbolo importante para la gente, por ejemplo, cuando cumple años. Cuando cumple los 11 años, lo que en muchos países serían los 15 años de las mujeres o de las niñas, aquí en Solothurn son los 11 años y eso se celebra con muchísima más fuerza. Pero ¿qué tan presente está el número 11 en esta ciudad? Bueno, pues se van a quedar con la boca abierta. Lo primero se encuentra más adelante, vamos. Hemos venido un sábado y pueden observar que es un día bastante concurrido. Ya en las anteriores ocasiones que he visitado esta ciudad está todo vacío. Pero bueno, fíjense que hay un montón de gente, hay un mercado súper bonito y bueno, así pueden apreciar un poco la vida normal de los fines de semana en esta ciudad. Ahora estamos en el centro de Solothurn y aquí se encuentra uno de los monumentos más importantes de la ciudad. Tiene un reloj que es realmente increíble, pero que tengo que explicarles porque puede ser complejo. Presten atención a las manecillas. Hay tres, una con una lunita, una con un solcito y una con unos deditos. La de los deditos te va a decir la hora, ¿no? Hay 24 horas en el reloj, entonces te va diciendo la hora. Ahora la hora es casi las 11 de la mañana. La de la luna
es muy curiosa porque gira al contrario de las agujas del reloj, es decir, que va de derecha a izquierda. Y eso te cuenta las fases de la luna. Tarda 27 días exactos en dar una vuelta entera. Y finalmente tenemos la última, la que ven aquí abajito, que tiene un sol, y eso te va a decir en qué signo del zodíaco nos encontramos en esta fecha precisa. Esa aguja, escuchen bien, tarda 365 días en dar una vuelta total. Así que si venimos en un año, exactamente esa aguja va a encontrarse en ese mismo punto. Ahora les pregunto, ¿cuántas fuentes creen ustedes que hay aquí en la ciudad de Solothurn? Efectivamente, hay 11. Vamos a intentar encontrarlas todas. Rápidamente, vamos. Aquí hay otra fuente, es una fuente chiquitita en una zona de la ciudad donde no hay nadie, bueno, hay un señor solamente allí. Y yo la verdad es que no estoy seguro si las 11 fuentes son 11 fuentes simplemente o las 11 fuentes que representan al número 11 de la ciudad de Solothurn son solamente esas que tienen el pilar con la persona encima. No sé, vamos a ver. Llevamos un par que son así, pero no estoy seguro. A ver si las conseguimos todas, si no, ustedes tendrán que mandarme las fotos de las faltantes. Y hablando de fotos, si quieren mandarme esas fotos, si algún día vienen a Solothurn, lo pueden hacer por mi cuenta de Instagram, @lavidadm, o por la cuenta de María Emily, que es @mariaemily_barra. Y lo de la cuestión de que esto es como un país es muy en serio. De hecho, ellos tenían sus propias monedas del cantón de Solothurn. Aquí pueden ver algunos ejemplos. Miren eso, qué interesante. Nos encontramos ahora en una carretera que está, o una carretera, bueno, una calle que está junto a la principal. Y noten cómo no hay nadie. La primera vez que yo vine a Solothurn era todo así. Por eso me sorprendió ver tanta gente. Pero también pueden notar cómo todo está impecable. Un par de colores muy importantes aquí en el cantón de Solothurn son el rojo y el blanco. Detrás de mí pueden ver la heráldica, el escudo, vamos, de este cantón. Y la bandera sigue exactamente ese patrón. El origen se debe a una persona muy importante del siglo XIV que está representada en otra zona de la ciudad. Así que vamos para allá para explicarles un poquito mejor. Las placas de los vehículos tienen la SO de Solothurn y el color de la banderita o de imagen del escudo en el lado derecho con su rojo y blanco. Bueno, vamos caminando. Me tuve que parar un momento con lo de la investigación de la fuente porque está poniéndose muy frío esto por aquí. Solothurn es además la ciudad barroca de Suiza. Esta es la ciudad en donde, bueno, todo es barroco. Vamos a decir que es lo que la diferencia de otras ciudades en cuanto a su arquitectura. Hay que saber que una de las grandes figuras del barroco fue el gran Miguel Ángel. Si ustedes han ido a Roma, al Vaticano, por ejemplo, esa cúpula gigantesca de la Basílica de San Pedro es de estilo precisamente barroco. Y esta ciudad es la ciudad del barroco, como les dije al principio. ¿Por qué? Bueno, ya ustedes lo pueden notar un poco en mis alrededores. Esta catedral que está a mi derecha, a la izquierda para ustedes, es la Catedral de San Urso y es el epítome del barroco, así como algunos edificios que se encuentran detrás de mí. Vamos. Y recuerdan que al principio del video estábamos hablando sobre lo importante que es el número 11. Bueno, es muy importante porque en esta catedral pueden ver 10 estatuas. Bueno, presuntamente hay 11, pero en realidad nosotros contamos solamente 10. Tengo yo la hipótesis de que la 11ª se encuentra en otro edificio justo enfrente de nosotros y ahora se lo voy a enseñar. Pero no solamente son las estatuas. Vengan que les enseño. Cuenten conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 escalones, 11 escalones, 11 escalones, siempre 11 escalones. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con esta. Y yo creo que la 11ª es aquella de allá que está en otro edificio. Presten atención, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que es la 11ª o que hay una estatua escondida en esta catedral? Yo creo que es esa que estamos viendo allá porque parece como el mismo estilo. Es blanca, dorada, la fachada es casi igual a esta, así que no sé, digan ustedes en los comentarios qué pasa, pero nosotros vamos a seguir buscando. Presuntamente hay también 11 altares en el interior. Yo no sé si podremos entrar ahora mismo, vamos a intentarlo y vamos a contarlos. Ok, ahora voy a hablar muy pegadito al micrófono porque estamos en el interior y saben que es un símbolo de respeto. Vamos a ver si realmente hay 11 altares. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5,
Y claro, como estamos en espejo, del otro lado hay 5 más. O sea que son en total 10 más el altar principal, 11. Pues sí, 11 altares. Esto está impresionante, impresionante. Miren esto. ¡Wow! ¡Wow! Está increíble. Parece que la recién pintaron justo ahorita. Está increíble. Estas fuentes contarán como una. No sé. Bueno, yo la voy a contar. Así que una aquí y otra aquí. El olor es como particular porque te llegan tantos olores por todos lados, como olivas, queso, jamón, embutidos, todo al mismo tiempo, y también tiene rosa, o sea, es particular. ¿Pero es agradable o desagradable? No, es agradable, depende para quién el queso tal vez no sea tan agradable, pero a mí me gusta. Por cierto, Giuseppe, tú tienes una cuenta de Instagram, ¿no? Sí. ¿Cuál es? Síganme por Ferlita TV, muchos más videos por ahí. Esta es probablemente la fuente más emblemática de la ciudad. ¿Por qué? Porque quien se encuentra arriba es, digamos, que el Simón Bolívar, ¿no? El héroe nacional de Solothurn. Y ese es nada más y nada menos que San Urso, quien le da nombre a la catedral y quien le da el color a los símbolos patrios, a la bandera y al escudo. Si se fijan, de hecho, en su escudo pueden ver el color rojo y el color blanco, que es representativo de este cantón. Pero chicos, ningún viaje, ninguna exploración está completa sin un elemento fundamental, que es nada más y nada menos que la comida, obvio. Hombre, la comida. Y como se podrán imaginar, no todo en Suiza es fondue o raclette. Aquí hay platos tradicionales de Solothurn y los vamos a descubrir ya mismo. Esto que ven aquí es la sopa tradicional de Solothurn. Se llama la sopa de vino de Solothurn. Y sí, es una sopa que está hecha a base de vino. Me interesa también que vean que está acompañada por esto, ¿no? Es un bastoncillo de pan. Y tiene un trozo de jamón curado en la parte de arriba. Esto lo vamos a... Bueno, no sé si es jamón o es carne de vaca. Esto lo vamos a dejar para después. Vamos a probar primero la sopa. Una sopa de vino, una sopa a base de vino, eso sí. Es bastante curioso, pueden observar, pueden apreciar que tiene bastantes vegetales en el fondo. Parece también que tiene pollo, lo que yo diría es pollo, sí. Vamos a probarla. Saben ustedes que yo no soy muy fan de la sopa, pero... ¿Cómo podría describir esto? Sin duda alguna no había probado yo algo así. Qué extraño. A ver, déjame... Porque me recuerda a algo. ¿Quieren que les diga algo? Me encanta. Esta es una sopa que yo comería por placer. Quiero que Giuseppe les diga mejor qué opina. Bueno, yo voy a probar a ver qué tal. A ver si me gusta tanto como a Ramón. A ver. Es particular porque tiene como muchos colores arriba, ¿no? A ver qué tal. Está caliente. Está buenísimo. Muy sí, bueno. ¿Verdad? Sabe como a bacon. Tiene muchos vegetales, obviamente se siente muchos vegetales, pero es particular. No se siente tanto el vino, tal vez, pero de verdad es algo que comería siempre y seguido, sin duda. Es una sopa muy salada y está acompañada, como les comenté, por esto. Vamos a probar esto. A esto me parece que es carne de vaca. No es de cerdo. Tiene un sabor mucho más fuerte que el jamón serrano, por ejemplo. Ustedes seguramente conocerán mejor el jamón serrano que la carne curada suiza, pero está muy rico. Es como un poco, ligeramente, el prosciutto italiano, ¿no? Yo me quedo con la sopa. Nos ha llegado el plato principal. Esto en suizo alemán se llama Süße Mocha, pero la traducción sería, bueno, Mocha es como carne y Süße es como agrio, entonces sería la carne agria o carne agria tradicional del cantón de Solothurn. Y además la presentación me parece maravillosa porque además hay muchos, muchos colores. Y bueno, aquí es tantas cosas. Vamos a probarlo. Vamos a probar primero un poco el contorno, ¿no? Riquísimo, aquí hay un puré de papas, me parece. Esto, no sé si es un pimiento. Vamos a atacar directamente la carne y vamos a ver qué tan agria es esta carne de verdad. Así. Con la salsa, un poquito de acompañamiento. Vale. Yo esperaba que iba a ser ligeramente dulce por la salsa, pero lo cierto es que tiene tintes a carne de estofado. No sé si han probado yo un estofado, por ejemplo, que se hace con cerveza, con vino. Y el sabor, la bœuf bourguignon francesa, el sabor es... algo así. No digo que es salado, tampoco es
dulce, tiene un tono bastante neutro, agradable y además muy suave, tal cual estofado. Muy bueno. Esto se siente algo de vino. Muy bueno. ¿Saben qué ocurre? Que yo no tengo la mejor lengua de catador del mundo. De hecho, diría que carezco de ese talento. Por eso es que siempre es bueno que una persona venga conmigo para que les cuente con más detalle, con una aproximación un poquito más minuciosa que la mía. Pero yo estoy totalmente claro que mi boca no es de catador. Entonces vamos a ver qué opina Giuseppe. Bueno, ahora voy a probar yo a ver qué tal. Porque ustedes no saben, pero hace rato el señor aquí presente dijo que era pollo y no era pollo. Era bacon. Así que no le haga mucho caso a Ramón en eso. Entonces vamos a probar a ver qué tal está esto. A ver, un poco de esto, a ver. No sé si es así, pero a ver. Sabe a carne como, es verdad, de estofado, como cuando le echan, la cocinan con vino o con algún alcohol. No sé si la probaste con esto sería acelga, creo, y la combinación es increíble, es buena. Es solo tú. Solo tú. Exacto. Vamos a terminar de comer, pero no se despeguen porque todavía queda el postre más tradicional de Solo Turn y está muy cerca de aquí. Mientras tanto, bon appétit para nosotros. Nos vemos en un momento. Pero como les mencioné, la comida no se acaba allí. Para la siguiente parte, que es muy importante porque se trata del postre, hemos venido al lugar más importante de Solo Turn, en donde se puede conseguir la comida tradicional en cuanto a postre se refiere. Pero hemos tenido muchísima suerte porque me he conseguido una persona muy especial aquí. No, no estamos hablando de Giuseppe, ya no, sabemos no. Que no voy a empezar. Yo ya... Ya pasaste de moda. Ya pasaste de moda. No, estamos hablando de Claudio. Hola. Claudio, tú tienes un canal de YouTube también. Sí, se llama El Suizo Casual. El Instagram también tengo, Suizo Casual. El Suizo Casual. Muy importante el artículo. Mira, tienen que ir a ver el canal de Claudio porque además tiene una historia súper interesante. Aquí donde lo ven, él habla español perfecto. Vivió en España por ¿cuánto me dijiste? Pues más de 40 años. Más de 40 años. Pero Claudio aquí, donde lo ven, él es suizo, originario. Sí, yo nací aquí en Suiza, pero con 7 años mis padres emigraron al extranjero, a España en concreto, y bueno, he vuelto hace 5 años. O sea que soy local, pero a su vez como si fuera extranjero. Hablo el idioma, pero no conozco mucho de Suiza tampoco. Bueno, pero tu idioma materno es el Schweizerdeutsch, el alemán de Suiza. Sí, sí, yo el dialecto lo hablo todavía, claro. ¿Qué dialecto? El de Zúrich. El de Zúrich, sí. Sí, bueno, todos nos entendemos, pero son un poco diferentes, la claro, verdad. Claro, claro. ¿Y tú tienes acento? Bueno, yo tengo acento de Zúrich, sí. O sea, cuando tú hablas con un nativo en alemán, ¿ellos notan que tú tienes un acento hispano o tu acento es perfecto? No, cuando hablo con un nativo no lo notan, claro. Claro, ¿en casa tú hablabas alemán? Sí, sí, claro. En caso, mis padres hablábamos suizo en casa, sí. O sea, claro. Claro, pero al principio era muy raro, porque yo llegaba aquí y sabía suizo perfectamente, pero no sabía cómo funcionaban las cosas. Entonces, claro, a lo mejor decía, ¿cómo se saca el billete de tren? Y se te acaba mirando por diciendo, ¿de dónde ha salido? ¿De la cárcel o de una institución mental? No sabe cómo funciona el tren aquí, ¿no? Entonces era muy curioso. Bueno, tú cuentas tu historia en tu canal, ¿verdad? Sí, sí, tengo un vídeo de presentación donde cuento un poquito mi historia. Además, saco imágenes de cuando era bebé y demás, que mi padre era de los pocos que tenían cámara, bueno, de vídeo, ni siquiera de vídeo, era Super 8 en aquel entonces. Claro. Y tengo algunas tomas bastante interesantes, también del Madrid de los 70, por ejemplo. Qué cool. Bueno, pues ya saben, si quieren ir a mirar su canal, se lo voy a dejar aquí y también lo van a encontrar en la descripción. Mientras tanto, vamos a ir a probar esa torta, ese pastel tradicional de Solo Turn. En alemán es Solo Turn Torta. ¿Es that right? Solo Turner Torta. Sí, sí. Solo Turner Torta. Vamos a ello, a ver qué tal. Giuseppe, ¿a dónde nos trajiste? Bueno, como ya mencionaron, vinimos a comer la Solo Turner Torte. Vinimos aquí a este sitio que se llama La Sutería. Pues este sitio es especial porque si bien hay muchos sitios donde pueden comer esto, aquí es de verdad la original. Aquí fue donde estuvo el que creó la torta de Solo Turn o la Solo Turner Torta. Así que vamos a darle y vamos a ver a qué sabe. Y bueno, campeones, aquí estamos todos. Aquí está Claudio preparado. Bueno, vamos a probar esta Solo Turner Torte. Tengo que confesar que no tenía ni idea de lo que era. Y por alguna razón, en mi mente, era de chocolate. Pero no es de chocolate, es de almendras, si no me equivoco. Parece sí, ser... Creo que lleva almendras, sí, almendras y crema, ¿no? Es como almendras y crema. Pero como ya le había dicho, no confíen, porque en vez de pollo era bacon. Así que no confíen en eso, confíen en mí. Sí, bueno, vamos a tener la opinión de Claudio y de Giuseppe. Yo también le voy a decir, pero ya saben que mi don de catador no es el más desarrollado del planeta, así que bueno, la pruebo yo primero y después ellos le dan una opinión un poquito más neutral.
quiero que noten cómo hay un sello de originalidad, que es un pedacito de chocolate, dice ahí original, original, ¿no? Solo Turner Torta del año 1916, si no me equivoco, 1915, no me queda muy claro. Pero bueno, a principios del siglo XX, eso seguro, miren qué maravilla. ¿Vamos a probarla? ¿Listo, Giuseppe? Claro que sí, vamos, vamos. Lo primero, te la dan empaquetadita, te la dan forradita con una ropa, vamos. Yo nunca había visto una torta con ropa. A ver, ajá, la parte de arriba es más como una galleta que se parte. Voy a intentar pillar un poquito de todo. Es exageradamente azucarada. Lo de arriba sabe a, ¿cómo se llama esto? Merengue. Merengue, eso es. Es mi ignorante opinión. Ahora vamos a ver los expertos. Yo le doy una puntuación como de 7 y medio de 10. 7 y medio de 10, sí. Está rica, pero quizás es un poco empalagosa. A ver qué opinan ellos. Bueno, vamos a probar. Y tengo que admitir que este tipo de tartas no son santo de mi devoción. O sea, porque normalmente yo me gusta mucho los bizcochos tipo pie, cosas así. Estas cosas tan azucaradas normalmente no me gustan mucho. Pero bueno, vamos a darle una oportunidad. Mejor de lo que me esperaba. Me da la sensación, me sabe como a leche condensada mucho. Y sí, el merengue y lo de medio, pues sí, es algún tipo de bizcocho de almendras. Pero bueno, hombre, yo quizás un 7 no le daría, pero bueno, un 6,5. 6,5 está bien, porque hay tartas más ricas, sobre todo en Alemania. Aquí quizás no tanto, claro. Ah, ahora me toca a mí, a ver si de verdad compartimos la misma opinión de esta. Solo Turne Tarte. La torte. A ver. Es particular porque pensaba que iba a ser más, como decir, pesada, más, ¿cómo se dice eso? Pensaba que iba a ser más densa, pero no, es un poco más, no sé, más ligera. Sabe como a suspiro, cuando hace con los merengue, ¿no? Como merengue, sí. Como dijo el señor aquí presente, tú también creo que, no sé si lo mencionaste. Sí, algo. La verdad, si soy sincero, le daría tal vez un 5 o 6 sobre 10 también. No. Qué anti-suiza esta gente, ¿vale? No lo sé. Seguiremos probando a ver si cambia un poco la nota, a ver. La comida estaba muy buena, de hecho estaba mucho mejor de lo que yo me esperaba. Sí, sí. Pero ya ven que Suiza no es un país solamente de fondue, de raclette, de queso, de chocolate. Hay muchísimas otras cosas, muchísimos otros platos tradicionales específicos de muchas regiones. De hecho, hay unas zonas en el cantón de Valais, que siempre lo menciono porque es de ahí de donde somos originarios cuando haces la naturalización suiza, en donde hay pueblitos, en donde tienen recetas únicas de ese pueblito. Y hay es un pueblito de 4 casas y ahí se pueden conseguir platos increíbles. Miren qué bonito esto de aquí. Este es el río Aar, con doble A, A-A-R. Qué maravilla la arquitectura. Además, todo aquí a orillas de este río que está precioso. Que eso sí, tiene pinta de estar helada el agua. Bueno, aquí podemos apreciar, esta parte es la parte vieja o Old Town de la ciudad de Solothurn. Y podemos aquí ver que hay varios puentes. Y lo que pasa es que aquí estos puentes comunican hacia la parte como más moderna, más nueva. Entonces, si pueden ver, hay un contraste muy grande entre esta parte y esta parte. Tengo que decir que además creo que no encontramos todas las fuentes. Así que ustedes, cuando vengan a visitar Solothurn, tendrán que conocer o investigar para dar con todas ellas. Mientras tanto, no podemos irnos de la ciudad sin probar una cosa muy importante que tiene que ver con todo lo que hemos discutido hasta ahora. Es decir, la gran tradición que hay sobre el número 11 y la comida. Vamos a ver. Sí, sí. Nos comentaban que esta zona es donde se reúnen los nativos de Solothurn para tomar algo, para beber enfrente del río Aar y para degustar lo que venimos nosotros también a probar. A ver si damos con ese elixir. Esto que ven aquí, señores, es una Ufi Beer o una cerveza del 11. Y es que en Solothurn tienen su propia cerveza y es una cerveza relacionada con el número 11. Aquí ven que tiene un 11 ahí el vaso y bueno, vamos a probarla. Vamos a probarla. Ven que yo no soy muy cervecero, no soy mucho de alcohol, pero
Muy bien, esta cerveza no es amarga, siento que es bastante ligera, pero no pasa como, por ejemplo, la cerveza moldava, que es casi agua. Esta tiene consistencia. ¿Qué opina Giuseppe? Bueno, ahora es mi turno de probar la cerveza, ¿cómo era que se llamaba? Uffi. La Uffi. Entonces, a ver, yo no soy tan experto en el alcohol, menos en la cerveza, pero vamos a probarla. No sé, sería como la, no sé, en francés se decía una blanche, una blanca. No sé, pero no es tan fuerte. Está como entre la pilsen. Pero mira, está agradable para un día así de calor, frita, no está nada mal. Ojo con esto, muy importante, porque nos habla del dialecto de Solothurn, el dialecto del alemán que hablan aquí. En alemán ustedes saben que 11 se dice elf, pero en el dialecto de Solothurn es üffi. En este punto del día, ahora van a ser las 4 de la tarde, nos vamos a acercar nuevamente al centro, ya que todos los puestos y todas las ventas que habíamos visto durante la mañana ya no deben estar allí. Así les enseñamos un poco mejor cómo luce la ciudad de Solothurn en un día normal, en un sábado normal. Curiosidad de Suiza es que hay armas por todas partes. Eventualmente haré un video sobre eso porque es muy interesante la política de las armas aquí en este país, porque no existen prácticamente los accidentes ni los problemas que se pueden encontrar en otros destinos o en otros países. Pero bueno, no nos vamos a enfocar en eso en este video. Continuemos. Además, hay un museo de historia natural. Dicen que está muy bien y además me parece que es gratis. Estamos ahora en la entrada principal. Aquí hay unos peces. Vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Ok, entrando nos encontramos un montón de osos disecados, no son nada pequeños. Y además hay una exposición de animales aquí, fíjense. Muy interesante. Así que hemos estado dando vueltas por la ciudad de Solothurn. Hay algo que me parece muy curioso y les enseño, porque se encuentra en esta calle un buen ejemplo. Noten como aquí hay una tienda de cigarrillos, pero no es cualquier tienda, es una tienda muy especializada. Esta es una tienda de pipas en donde venden cualquier cantidad de accesorios para cigarrillos. Y si se fijan, allá en el fondo hay una infinidad de tabacos, ¿no? Del otro lado de la calle, aquí, fíjense, de este lado hay una tienda especializada en cuchillos, en espadas, en tijeras, en cuestiones filosas. Incluso hay machetes y hachas. Hay hojillas para afeitar, hay, bueno, de todo. Fíjense que hay allá en el fondo, pueden incluso apreciar katanas y armas de distintos tipos, como, qué sé yo, bueno, la verdad es que no sé cómo se llamará eso que está allá, pero hay un montón de cosas. Aquí hay tijeras, allí tienen todo un abanico de cuchillos, navajas, bueno, todo. Y asimismo, antes vimos una tienda especializada en armas de fuego. Lo que más me sorprende es que en un lugar tan pequeño existan tantos, pero tantos negocios especializados. Eso es normal en una ciudad grande como Madrid, incluso en una ciudad como Berna o Ginebra. Pero en Solothurn no hay la misma cantidad de gente. Por eso me parece muy curioso que tengan tantos negocios especializados de cuestiones. Bueno, por supuesto, el tabaco es universal. Me imagino que los cuchillos un poco menos y las armas medievales. No sé, muy interesante. Miren, ahora que estamos pasando por aquí otra vez, me estoy dando cuenta de que había, cuando tú la ves de frente no se nota, pero aquí hay otro. Es más, aquí hay otro, mira. Míralo ahí. Sí, hay otro más. Entonces debe haber otro del otro lado. Entonces no hay 11, hay muchas más. Será mentira. Será mentira. A ver, aquí hay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 con estas de aquí. Y allá 15, 16, 17, no, olvídense, no hay 11, hay más. Es importante recalcar, seguramente la mayoría de ustedes ya lo sabe, pero es importante recalcar que el idioma del cantón de Solothurn es el alemán. El alemán con el dialecto propio de esta región. Como ya lo saben, en todos los cantones suizos de habla alemana, germanoparlantes, digamos, se habla un dialecto propio del alemán que incluso varía de pueblo en pueblo. Tanto es así que la pronunciación cambia radicalmente de un sitio a otro. Yo aprendí un pelín de Walliser Deutsch. No pasa lo mismo con el idioma francés en la zona, la Suisse romande, o sea, la Suiza de habla francesa, no tiene esas grandes diferencias con el francés como sí lo tiene la zona germanoparlante. Vamos a echarnos una vueltita más por aquí y luego habremos concluido. Observen cómo antiguamente esto era un muro
que iba así y se mezclaba con esta parte de la ciudad. Me imagino que la fortificación estaba, por supuesto, en el lado de adentro y continuaba así. Ahora existe solamente un pedazo del antiguo muro. Pero miren qué increíble. Además, tengo que decir que está todo muy limpio, impecable, impoluto, vamos. Justo detrás de las murallas tenemos este pasadizo tan pintoresco donde hay casas. Bueno, me imagino que algunos también son negocios y llega hasta la torre que se aprecia al fondo. Algo particular de las torres de la ciudad antigua de Solothurn es esa forma tan extraña que tienen las torres arriba. No son planas como las torres que estamos acostumbrados a ver a lo ancho y largo del globo, sino que son circulares en la parte de arriba. Ahora, no estoy yo muy seguro del uso, pero Giuseppe tiene una hipótesis. Bueno, yo creo, mi hipótesis es que tal vez era para que los soldados resbalasen, o sea, no pudieran subir. No sé, digan ustedes en los comentarios y bueno, alguien que sea experto en la materia, que nos diga, que nos informe. En el pasaporte suizo, chicos, van a notar que cada página tiene la bandera del cantón, bueno, el escudo del cantón y un edificio emblemático. Lo cierto es que no me he fijado en cuál es el del cantón de Solothurn, pero vamos a buscarlo. Este es el cantón de Berna, vamos a buscar, este es Uri, este es Schwyz, este tampoco es, tampoco vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, no, este tampoco es, este es Lucerna. Aquí está. Este es Solothurn. Ahora, ¿por qué es esa espiral? No tengo ni la más remota idea. Vamos a tener que averiguarlo. Me parece muy, muy, muy interesante porque no he logrado conseguir qué significa esto o qué edificio es este. Se nota que son unas columnas que van en espiral. Hemos dado la vuelta. A lo mejor no es de la ciudad de Soler, de Solothurn, donde estamos, sino de Olten. Puede ser que es otra ciudad importante, muy importante, de hecho, en Suiza. La mayoría de los cantones tienen un edificio simple desde el lado de afuera, pero pareciera que este justamente es desde el lado de adentro, es como unas escaleras. No sé, si ustedes conocen o saben qué estructura es esta que se muestra aquí en el pasaporte suizo, pues me lo dejan saber. Mientras tanto, ya nosotros hemos concluido por esta zona, nos encontramos precisamente en la muralla y bueno, creo que ha llegado el fin del video. Vamos. Espero, chicos, que el video les haya gustado, que haya sido instructivo, que haya sido lúdico, que hayan aprendido un montón. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en mi caso y el de María Emily, arroba María Emily barrita baja y arroba la vida de M. Tampoco olviden seguir a Giuseppe, que hoy ha sido mi cameraman, me ayudó muchísimo. Lo van a tener aquí y al mismo tiempo les voy a dejar toda la información en la descripción. Quisiera que me digan qué cantón de Suiza les gustaría ver después, qué ciudad, qué curiosidades les gustaría que exploráramos, porque yo creo que Giuseppe va a seguir explorando también Suiza un poquito más, ¿verdad? También, vamos a explorar todavía más, que hay muchas cosas más que contar. Infinito. Bueno, que también me gustaría que dejaran aquí en los comentarios qué les pareció. ¿Conocían ustedes este lugar tan extraño, esta comida tan especial, esta afición por el número 11 y mucho más? Sin nada más que decir, cuídense mucho, campeones, y nos vemos muy, pero que muy pronto. Chao, chao. Chao, chao.